segregation. Education, not 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 segregation. Educación, no segregación. Education, not segregation. 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 Educación, no segregación. Education, no segregación. Education, not segregation. Education, not segregation. Education, no segregación. Education, no segregación. Education, not segregation. Education, no segregación. Education, no segregación. Education, no segregación. Vivas las mariposas. Education, not segregation. Vivas las mariposas. Education, not segregation. Saludos a mundo, amigos de Mundo Hispánico. Lo que están observando en este momento es varios arrestos que se han ejecutado en la Junta de Regente de Georgia. Nos encontramos desde el centro de la ciudad, donde este grupo de personas estaban solicitando pues mejores derechos para los inmigrantes, en especial a los estudiantes, a los dreamers, a los soñadores, para que puedan estudiar en el estado con igualdad de oportunidades. Uno de los pastores que hablaba hace unos minutos mientras interrumpían en la junta de regentes, pues decía que los inmigrantes deben ser tratados con igualdad. Vamos para que escuchen un poco de lo que está ocurriendo acá. Estamos hablando que alrededor de unas 8 personas que apoyan a los inmigrantes han sido arrestados desde acá, desde la Junta de Regentes de Georgia, donde estaban exigiendo igualdad para los estudiantes soñadores, quienes desean acá se les trate con igualdad y puedan tener derecho a estudiar, pagando la misma cantidad de cuota que hacen los ciudadanos en este país. Vamos a tratar de tener toda la información acá. Como podemos ver, la policía ha arrestado alrededor de 8 personas. Vemos que continúan llegando oficiales y pudieran continuar los arrestos. Vamos a tratar de hablar con alguna de los soñadores que se encuentran acá presentes. ¿Me das tu nombre y apellido? Arisbel Sánchez. Arisbel, ¿por qué están el día de hoy acá? Explícanos un poquito qué están exigiendo. El día de hoy, 6 miembros de FE y 5 miembros de... voy a empezar otra vez. El día de hoy, 4 miembros de FE y 5 miembros de la comunidad están en el lado de los estudiantes indocumentados y luchando por el derecho de humano a la educación superior. Bien, vamos a conversar con alguna de las otras personas. Conocemos acá a Raymond. Raymond, háblanos un poquito cómo estás, lo que acaba de ocurrir. Un grupo de personas han sido arrestadas, los que nos están escuchando a nivel nacional a través de Mundo Hispánico. Ponnos un poco en contexto qué está ocurriendo. Sí, estamos aquí luchando para los derechos de los inmigrantes indocumentados que ahora no puede estudiar en las universidades públicas de Georgia, porque hay algunas reglas que no permiten a estos estudiantes a estudiar. Y estamos aquí para luchar contra este. Acabamos de tener una manifestación donde algunos de nuestros amigos fueron arrestados para nuestros derechos. Son personas aliadas que lo han apoyado a ustedes en toda esta lucha que ustedes llevan a cabo por la igualdad. ¿Qué piensa sobre que estas personas sean arrestadas acá? Creo que estas personas que acaban de ser arrestados tienen mucho coraje para luchar para personas como yo. Yo me mudé aquí a los Estados Unidos cuando tenía 1 año y no conozco a ningún otro lugar que los Estados Unidos. Le agradezco mucho a estas personas que fueron arrestados. Bien, estamos nosotros continuando alrededor de la Junta de Regentes de Georgia, donde se están realizando los arrestos. Como pueden observar, la policía está escoltando acá.
sacando a las personas que están arrestadas. Nosotros estamos completamente en vivo, estamos siguiendo todo lo que está ocurriendo afuera de este building, afuera de este edificio de la Junta de Regentes. Vemos como ya empiezan entonces a trasladar a las personas que han sido arrestadas en patrulla. Las policías los están requisando, mientras que jóvenes estudiantes soñadores están acá, a las afueras, tratando entonces de brindar apoyo a este grupo de aliados que decidió brindarles todo su apoyo para garantizar entonces de que ellos puedan tener igualdad en los estudios. Yo soy Carlos Moreno y para quienes se van conectando en este momento, les repetimos, nosotros estamos completamente en vivo desde el centro de la ciudad de Atlanta, en Georgia, específicamente a las afueras de la Junta de Regente, donde un grupo de ciudadanos aliados de los inmigrantes decidió entonces protestar a favor de los inmigrantes, en especial de los soñadores. Vemos cómo ya la policía entonces procede a llevarse a alguna de las personas arrestadas en patrullas. Van a ser trasladados en este momento, ya que fueron expulsados de la Junta de Regente por interrumpir entonces esta. Vemos también acá en el lugar, se encuentran soñadores con sus puños hacia arriba en señal de apoyo a estas personas que han sido arrestados por ellos. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos para que nos den su punto de vista de lo que está ocurriendo, de la manera en que están siendo arrestados estos ciudadanos. ¿Me das tu apellido? Marta Castillo. Marta, cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a conversar con alguno de los soñadores. ¿Me das tu nombre y apellido? Me llamo José. José, para las personas que nos están escuchando a nivel nacional a través de Mundo Hispánico, ya les hemos contado un poco lo que está ocurriendo acá, pero tú como soñador en este momento que ves que están arrestando a personas que son aliadas para ustedes, ¿qué significa esto para ustedes? Pues tengo mucha gratitud porque esas personas se arrestaron, nos dieron el apoyo para decir nuestro mensaje que queremos estudiar aquí en el estado de Georgia, que no nos están dejando estudiar por unas leyes discriminatorias y queremos cambiar eso ahorita. Y le quiero dar muchas gracias a todos los que nos apoyaron hoy para enseñar este mensaje, que venimos con todo el amor y cariño, pero que tenemos que quitar estas leyes que nos están no nos están dejando ir al colegio en Georgia, en donde nosotros creemos que es la casa. Georgia es nuestra casa. ¿Qué tiempo tienes tú viviendo acá en Estados Unidos y de dónde eres? Yo soy de León, Guanajuato, México y tengo 19 años viviendo en Estados Unidos. ¿Crees tú entonces que a pesar de tener 19 años acá todavía no te tratan con igualdad? Sí, claro. No. Sí. Vemos a alguno de los líderes religiosos que en este momento están siendo arrestados luego de protestar. Ahora vamos a tratar de escuchar un poco. Están acusando de ellos no pertenecer a ese lugar. No puede ser, no tiene sentido. Claro, ¿cuántas personas participaron en esa acción? La verdad que no perdí la cuenta. Claro, ¿por qué lo están haciendo y quiénes lo están apoyando? Estamos apoyando a los estudiantes indocumentados que no le están dando el derecho a educación. Bien, era uno de los líderes religiosos quien protesta a favor de los inmigrantes soñadores de acá en el estado de Georgia, quien en este momento lo acaban de subir a una patrulla luego de que la policía lo sacara de la Junta de Regentes por protestar a favor de los inmigrantes. Vemos también acá como otra persona está siendo pues requisada por un oficial de la policía y lo están procediendo a introducir a la patrulla. También es un líder religioso, al igual que el resto de las personas que han sido arrestadas. Como les decíamos hace pocos minutos, esto es una noticia en desarrollo. Nosotros estamos tratando de llevarles todos los detalles, pero todavía no tenemos el número exacto de las personas que han sido arrestadas. Al menos 5 personas podemos saber que han sido arrestadas. Vamos a tratar de continuar llevándole todos los detalles lo que está ocurriendo. Si mi camarógrafo me ayuda, vamos a tratar de hablar con este líder religioso quien está siendo justo en este momento
requisado por las autoridades. ¿Me das un apellido? Federico Apecena. Federico, cuéntale un poco a la audiencia de Mundo Hispánico a nivel nacional que te está viendo. ¿Qué es lo que exigen para estos jóvenes? Estos jóvenes vinieron acá a la edad de 4 o 5 años y no se les está dando derecho a estudiar. Cuando ellos no decidieron venir acá, no les están dando la oportunidad. Bien, es uno de los líderes religiosos quien en este momento acaba de ser, pues, montado a una de las patrullas que han dispuesto para trasladar a los arrestados de esta protesta pacífica que se está llevando a cabo en el centro de la ciudad de Atlanta, en la Junta de Regentes. Podemos decir que al menos unas 5 personas han sido arrestadas, según nosotros hemos podido observar. Sin embargo, esto es una noticia en desarrollo, por lo cual todavía estamos tratando de confirmar todos estos datos para llevarlos a ustedes posteriormente a través de un reporte completo en Mundo Hispánico. Allí en mundohispánico.com y a través de todas nuestras redes sociales, usted va a poder obtener toda esta información que les decimos es una noticia en desarrollo, la cual estamos dando cobertura. Por lo menos 5 líderes religiosos han sido arrestados la mañana de este día. Lo que ven ustedes a través de estas imágenes son soñadores en el área metropolitana de Atlanta, quienes levantan su puño en señal de apoyo a las personas que han sido arrestadas. Lo único que ellos exigen es tener igualdad y poder ir también a asistir a la universidad en igualdad de condiciones. Esa es la información que tenemos hasta esta hora. Ya nosotros estamos recopilando todos los detalles de lo que está ocurriendo para entonces llevárselos a través de un reporte completo en Mundo Hispánico. Yo soy Carlos Moreno y nosotros nos encontramos transmitiendo desde el centro de la ciudad de Atlanta, fuera de la Junta de Regentes. De esta manera me despido de ustedes, recordándole que vamos a estar de nuevo en vivo tan pronto sea necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta transmisión.